La Sala Situacional de Afectados por la Estafa Inmobiliaria convocó a los propietarios de los 33 urbanismos que están siendo objeto de especulación por parte de la constructora Eiffel. Estamos reunidos con un grupo importante de afectados, de estafados por las empresas constructoras, por la Cámara de la Construcción, por unas personas inescrupulosas, recordemos, que durante las últimas décadas han estado estafando y han estado creando miseria a la economía nacional. Estamos trabajando en conjunto, estamos trabajando en crear salas situacionales en todos los estados del país. Estamos organizándonos y definitivamente esto le vamos a dar cada día mayor fuerza. E invito a todos los afectados a que se sumen a esta lucha. La constructora Eiffel, ubicada en La Urbina, Caracas, se rehúsa a culminar los trabajos iniciados en estos 33 urbanismos, alegando insuficiencia de recursos y exigiendo a los propietarios cancelaciones ilegales como el IPC. La sala situacional hace presencia hoy aquí a lo que es el Grupo Eiffel, a donde están las oficinas administrativas del Grupo Eiffel, un poco para develar todo lo que es el velo corporativo que está tras toda la estafa inmobiliaria, o sea, tras todos los ilícitos inmobiliarios, incluyendo el cobro del IPC, la usura, la especulación, todo lo que viene a ser toda esta problemática que ha generado que la economía venezolana caiga y que la economía familiar de nosotros, de las personas que están adquiriendo un inmueble, termine por el piso. Soy afectada del Fortín a Casarapa en Guarenas. En mi caso particular, compré en el 2007, a principio de año. El contrato decía las normas y las cláusulas, que eran 13 meses en aproximación para entregar el inmueble, lo cual no se cumplieron. Una de las tantas también fue el cobro ilegal del IPC, donde era una suma exabrupta. Y sí, bueno, nos encontramos acá también para hacer hincapié en los daños ocultos de las torres que ya han sido adjudicadas, que han venido entregando. ¿Qué tipo de daño? Mira, las reparaciones de verdad están no están en óptimas condiciones, las tuberías, el agua. Voceros de la sala situacional hicieron un llamado a los responsables de la constructora Eiffel para que cumplan los compromisos adquiridos con los propietarios de estas viviendas. Yo hago un llamado definitivamente a todos los empresarios que tomen conciencia. Hago un llamado a los garantes de justicia que por favor se haga justicia contra estos estafadores. Nosotros venimos a exigirle tanto a las compañías, a las constructoras y hacer un llamado a las instituciones del Estado para que se siembre todo lo que es los juicios penales, se le haga el seguimiento civil, mercantil, a que dé lugar para que estas personas respondan por todos los abusos que han venido cometiendo a lo largo de casi ya 12 años.